A las 4 de la madrugada. ¿Y llegamos a qué hora? A las 5 de la tarde. 5 de la tarde, o no sé. 15 horas. Esta mañana a las 7 de la mañana y teníamos que llegar ayer a las 10 de la noche. No ha dormido nada en toda la noche, dando la lata. ¿Es verdad eso? Sí. De los nervios. Correcto. Torrijos. De un pueblito de Toledo. Segovia, uno de Segovia también, ¿eh? No, ganada. Ganando. Ganada. ¡Te quiero, Isma, cariño! Esperemos que sí, esperemos que sí. Gol de Benzema. De My Vinicius. No, Benzema. Hat-trick. Y a los diferentes aeropuertos parisinos han llegado miles de madridistas a lo largo de esta mañana, todos ellos con muy buenas sensaciones de cara a la final y también cansados por el esfuerzo físico y económico. Pero todo vale si el premio es traerse la 14ª. A tope, a tope. Aquí hay que animar al 100%. Nosotros somos el talismán del Real Madrid. Hemos ganado, hemos ido a todas las Champions ganadas, ganadoras. Así que esta vez vamos a ganar seguro. A ver si hay suerte y podemos llevarnos la 14ª a Madrid. ¡Nada Madrid! ¡Y nada más! ¡Y nada más! Entre 20.000 y 25.000 aficionados del Real Madrid está previsto que viajen a París para la final de la Champions. La mayoría de ellos lo hace hoy y desde aquí, como estamos viendo durante toda la mañana. El primero de los vuelos ha despegado a las 7 de la mañana y así cada hora lo harán hasta media tarde. Es una operación especial que ha puesto en marcha agencias de viajes y aerolíneas para esta Champions. Por ejemplo, Iberia ha reforzado hasta 24 sus vuelos regulares. Además, ha puesto también en servicio 4 vuelos especiales y 18 charter. En total, 10.000 plazas para todos los aficionados del Real Madrid que quieran disfrutar de esta jornada de Champions. Y aunque, como estamos viendo, la mayoría de los seguidores del Real Madrid han viajado o lo están haciendo en avión, hay otros bastantes valientes que lo están haciendo igualmente por carretera. Y es que la paliza que se van a llevar a buen seguro lo compensará el hecho de que su Madrid gane la 14ª. ¡Real Madrid, ale! ¡Real Madrid, ale! 16 horas de autobús es lo que hemos tardado desde Madrid hasta aquí, a las inmediaciones del estadio que va a acoger la gran final de la Champions. Los 500 aficionados que han viajado con nosotros ahora tienen unas horas libres para disfrutar de la ciudad, aunque la gran mayoría van a ir directos a la Fan Zone para disfrutar. Allí podrán beber alcohol hasta las 6 de la tarde. A esa hora se prohíbe su venta y se recomienda volver a este punto donde estamos para comenzar con los accesos de seguridad hacia el estadio. Los vikingos han llegado a París, hemos pisado tierra y venimos a por la 14. Un par de cervecitas y a ganar, no hay otra. Vamos a abrir la primera cerveza en París. Ya está. Estoy un poco nervioso, la verdad. Estoy muchas horas, mucho cansancio, pero la ilusión lo puede todo. ¿Cómo no te voy a querer? Fuiste campeón de Europa una y otra vez. ¿Cómo? Han empezado a llegar ya el jueves y hoy se esperan aquí unos 70.000 aficionados de Liverpool, 50.000 de ellos sin entrada. Hasta media tarde estarán aquí en esta Fan Zone, en el centro de París, a unos 20 minutos del estadio de Saint-Denis. Ambiente totalmente festivo, todos coinciden en que su equipo no puede llegar en mejor momento hasta final y todos se rinden al gran referente de su equipo. Para ellos no es otro que Jürgen Klopp. No solo Saint-Denis va a estar completamente lleno, también el Santiago Bernabéu, donde se han instalado pantallas gigantes y las entradas que estaban a 10 euros se cotizan incluso a 100. Y después, si gana el Madrid, Castellón abajo hasta Cibeles. A las 7 de la tarde se abrirán las puertas de este estadio Santiago Bernabéu, donde 60.000 personas podrán ver la final gracias a las 4 pantallas colocadas en el centro del estadio. Volveremos a ver imágenes como las que vimos en otras finales, como las de Lisboa, Milán, Cardiff o Kiev, donde los aficionados que no pudieron viajar con el equipo apoyaron desde el estadio Merengue. Y del Bernabéu la fiesta se trasladaría aquí en la Plaza de Cibeles, el lugar donde el Real Madrid festeja sus triunfos. El ayuntamiento ya ha preparado un dispositivo de seguridad para blindar la fuente en caso de victoria madridista, aunque en principio está previsto que la celebración con los jugadores sea mañana por la tarde. Hace prácticamente un mes se festejaba aquí el título de Liga y este fin de semana el madridismo quiere regresar
para celebrar la consecución de la que sería la 14ª Copa de Europa.